en estos momentos cruciales en que los venezolanos arriesgan su vida por la recuperación de la democracia, es un honor recibir el premio Rómulo Betancourt a la diplomacia democrática, porque el expresidente fue uno de los mayores defensores de las instituciones democráticas en el continente. Esta distinción la merecerían los venezolanos y venezolanas que han perecido en manos de la dictadura usurpadora, porque su entrega y sacrificio es el ejemplo a seguir, de los que se levantan cada día con la incertidumbre de si podrán conseguir alimentos y medicinas para satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos. También podría ser para los millones de venezolanos que han tenido que irse a otro país para sobrevivir y darle de comer a su familia y buscar oportunidades para tener una vida digna. Rómulo Betancourt, demócrata venezolano, orgullo latinoamericano, sufrió varias veces el exilio. Nos decía: escribo como pienso y como siento. Llevo a Venezuela en la sangre y en los huesos. Me duelen sus dolores colectivos. Y cuando se trata de hablar de ellos, sería un farsante si jugara a la comedia de la imparcialidad. Lo dijo Rómulo Betancourt, pero lo digo yo también. Lo asumo en cada letra, en cada concepto. Escribo como pienso y como siento. Llevo a Venezuela en la sangre y en los huesos. Me duelen sus dolores colectivos y cuando se trata de hablar de ellos sería un farsante si jugara a la comedia de la imparcialidad. No hay que dar un segundo de tregua a los dictadores, a los usurpadores, a sus sicarios. Ellos saben la posición en la que están y que el pueblo venezolano no se va a rendir. Cada apoyo importa. Los venezolanos de Convicción Democrática y la comunidad internacional han fortalecido la transición en Venezuela, reconociendo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado y constitucional. Lo que ha pasado este fin de semana en Venezuela ha sido algo histórico. La ayuda humanitaria es un imperativo moral, porque no podemos permitir que el pueblo venezolano perezca de hambre o enfermedades por la falta de moral de un régimen asesino que tiene el cinismo a negar que hay crisis humanitaria, que hace el demás su fama del bloqueo del ingreso de ayuda humanitaria con una grave responsabilidad criminal. A negar la ayuda, la dictadura usurpadora de Venezuela viola el derecho a la vida y a la salud del pueblo de manera sistemática. Cada día que pasa, el régimen usurpador pierde parte de sus piezas que lo sostienen y se acerca al abismo. Sabemos muy bien que hay miles de chavistas que no toleran a Maduro y sus acólitos, porque ya no pueden creer en la mentira de una revolución que ha condenado a su propio pueblo al hambre y la desesperación. La comunidad internacional debe seguir trabajando para recuperar la democracia en Venezuela. Hemos trabajado por la democracia en Venezuela y lo seguimos haciendo. La crisis humanitaria venezolana ha afectado a millones de personas que se han visto desplazadas, siendo la crisis más grande a nivel mundial, solo por debajo del caso sirio y prácticamente en las mismas cifras que el caso afgano. La lógica de la usurpación queda clara: que se vaya la gente, que no entre la ayuda humanitaria. No podemos permitir las violaciones sistemáticas de derechos humanos de la dictadura usurpadora venezolana. La permisividad respecto a esta dictadura usurpadora que siga cometiendo tales crímenes de atrocidad, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos está sentando un precedente muy peligroso para el continente. Si la comunidad interamericana no tiene ningún curso de acción ante esto, nuestro futuro no es promisorio. Nuestras palabras son muy lindas, la acción tiene que honrar las mismas. El concepto de intervención militar como tal es ilegal y por tanto es reiterativo condenable. Enfrentamos un régimen usurpador que se entiende con cero costo político. Mata indígenas y ¿qué le pasa? Detiene ayuda humanitaria y ¿qué le pasa? El derecho internacional nos da mecanismos para la acción, para impedir crímenes de lesa humanidad y proteger civiles de su ocurrencia. Su utilización
debe quedar abierta. Estos mecanismos de derecho internacional están basados en que la soberanía conlleva una responsabilidad de proteger a todas las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de derechos humanos, y que si no se hace por parte del Estado, la responsabilidad se traslada a la comunidad internacional. La responsabilidad primera sería de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, quienes definitivamente tienen la primera obligación de defender a su pueblo, esa es su función, y tienen la obligación de reconocer al presidente encargado Juan Guaidó, ese es su deber constitucional. No le podemos negar estos instrumentos a Venezuela. Luego de ver lo que hicimos 2 días atrás, no se lo podemos negar a los venezolanos. Es injusto, por decirlo menos. En el propio marco regional encontramos doctrinas, como la doctrina Bentancur. Esto surge incluso bastante antes. Bolívar, en el Congreso de Panamá, dice: esta es nuestra forma de gobierno y aquellos que se aparten de la misma deberán ser apartados de este sistema de naciones. Y en el propio marco regional encontramos la doctrina Rol 2, la cual señala que el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los estados del grupo andino, que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los estados y que por lo tanto la acción conjunta ejercida en protección de sus derechos no viola el principio de no intervención. Entre los principios que se establece destaca el fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos humanos. La Carta Conducta de Riobamba no se escribe en la asepsia de una torre de marfil intelectual, sino en el entorno de ese momento, una región caracterizada por dictaduras responsables de atropellos a los derechos humanos. Es un documento vigente. Ninguna declaración puede ir en contra de su vigencia ni la necesidad de su eventual aplicación. Nuestra respuesta nunca podrá ser de impotencia. Queremos denunciar, además de todo lo que hemos denunciado en todo este tiempo, los asesinatos de indígenas pemones. Podemos ver ejecuciones extrajudiciales en las calles. El asesinato de indígenas debería ser un mal erradicado en nuestro continente. Son ya más de 500 ignominiosos años. La naturaleza criminal del régimen no puede ser desconocida en este contexto. Si somos permisivos respecto a la permanencia de regímenes en los cuales el crimen organizado ha cooptado el Estado, definitivamente no tendremos un futuro promisorio en nuestro continente, porque este paradigma puede verse repetido. La comunidad internacional debe dar los pasos que vayan hacia la redemocratización de Venezuela. Debemos apoyar un plan Venezuela que facilite la refundación de las instituciones democráticas de cero. La OEA está ahí con sus instrumentos, la Carta Democrática Interamericana y cada Convención Americana de Derechos Humanos. Gracias.